¿Qué tal, Jorge? Puchis, vos, siempre compras y luciendo bien. Gracias, Paco. Como dice el dicho, el que guarda, siempre tiene. ¿Y dónde ahorras, pues? En las cuentas de ahorro de Banrural, que me dan la mejor tasa de mercado y sin cobros escondidos. Gracias por el consejo, Jorge. Las cuentas de ahorro de Banrural te brindan muchos beneficios. Abre la tuya hoy mismo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Chava, te invito a comernos un chuco. Y como no tenía dinero, la chava tuvo que pagar el chuco, oh. Al gordo le gustan los chucos, al seco le gustan los chucos, al negro le gustan los chucos y al canche también le gustan los chucos. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original chuco de Shela. Atienden eventos especiales. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes. Pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. Para vivir con energía, salud y dinamismo, Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucro y Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucro Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucro y Vigor Bebible te vigoriza todo el día. ¿Qué tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise. Enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente. La proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Yo solo quiero comprar mi boleta para ganar mi primer millón. Con Banrural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Compro una boleta en cualquier agencia, la lleno seguro, es una gran ciencia y espero el sorteo. ¡Seguro yo voy a ganar! Juega en el Mundial del Millón Banrural. Citas con los equipos y el marcador de la final. Podrás ganarte desde 25 mil hasta un millón de quetzales. Con Banrural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
58, también está el equipo del Inter con 56, Parma 51, y es así como se sigue desarrollando la actividad en el fútbol italiano. En España, el Atlético de Madrid continúa firme y de la mano de Miranda hacia la primera anotación. Diego Costa, el 2-0 para esos 3 puntos ante el Elche. El Barcelona enfrentaba al Athletic. Aduriz abría el marcador en favor del Athletic. Luego vendría Pedro para el empate a 1. Y Messi sellaría esa victoria de 2-1 en favor del equipo del Barcelona. Mientras que la Real Sociedad, que enfrentó al Español a través de Córdoba, se abriría el marcador, era el 1-0, vino de Canales para poner el 1-1 y posteriormente Carlos Vela, el mexicano, para el 2-2. En otros resultados, Osasuna empató a 1 con Valencia, Levante empató a 0 con el Getafe, la Real Sociedad, como vimos, derrotó al Español 2-1 y Almería perdió ante el Celta 4-2, esto en la jornada 34 de lo que es el fútbol español. El Rayo Vallecano también derrotó 3-1 al Betis, Sevilla le ganó 4-0 al Granada, Barcelona 2-1 al Bilbao, Málaga y Villarreal, ganó Málaga 2-0 y Valladolid, que enfrentará posteriormente al equipo del Real Madrid. El Atlético de Madrid continúa en esa primera posición con 85 puntos, Barcelona con 81, Real Madrid con 79, el Athletic de Bilbao con 62, Sevilla 59, la Real Sociedad 54, Villarreal con 52, Valencia 45, y es así como se desarrolló la actividad en el fútbol español. En México, Morelia se aprovechó y le ganó 5-0 al Cruz Azul a través de Ramírez Mancilla, 5-1 a Cruz Azul, Ramírez Mancilla en 2 oportunidades, Riascos también se hizo presente y Fernández cerraría la cuenta para el equipo de Morelia para ese triunfo de 5-0. El equipo de América y el conjunto de Querétaro empataron a 0, se quedan colgadas las argollas en el marcador. Pachuca, por su parte, jugando en casa, perdió. Y bueno, se complica porque queda una sola jornada por desarrollarse en México. 11 equipos que están buscando su clasificación. Pues son 5 puestos los que quedan en cuanto a la poderla clasificar. Y Puebla pues ganó con anotaciones de Carlos Sánchez y Jesús Chávez. Hugo Rodríguez descontó para Pachuca. Monterrey le ganó 4-1 a Veracruz. De vuelta pues el chileno Humberto el Chupete Suazo, que tuvo mucho tiempo la fractura en el hombro, incluso pues anota en la segunda oportunidad, en el segundo gol del equipo de Monterrey, que terminó ganando 4-1. Neri Cardoso y con doblete en este partido, el Chupete Suazo para la victoria de Monterrey. Santos perdió en casa frente a Chiapas 2-3. Abría la cuenta Andrés Rentería para Santos, luego Lucas Beatti anotaba para Chiapas, Félix Araujo, Gilberto Cosme anotaban para el equipo de Chiapas, que vamos a ver si clasifica o solo le hizo la malogra al conjunto de Santos. Y al final Oribe Peralta pues es el que le da el gol número 2 al conjunto de Santos. León le ganó 3-0 al equipo de Tigres. En esta jornada definitivamente el equipo de León tratando de aprovechar ahí a través de Luis Zamora, Miguel Zavá en 2 oportunidades que aparecieran para hacer estas anotaciones y derrotar al equipo de Tigres 3-0. El Atlas ante Toluca, Rodrigo Millar hacía el único gol para el 1-0. Pumas le ganó 1-0 a Chivas, anotación al final de Roberto Monroy. Y al final Atlante pues le dice adiós, Francisco Estrada anotó el único gol de Atlante y el último en la Liga Mexicana. Así está en la tabla general de posiciones, el equipo de Cruz Azul con 33, Toluca con 31, Santos con 24, Pumas con 25, y así es como se viene entonces la actividad en el fútbol mexicano para lo que se viene. Y bueno, les decía, quedan 11 equipos buscando su clasificación, ya clasificados en México, Cruz Azul, Toluca y Pumas para la fiesta grande por clasificar. Santos, América, Tijuana, Morelia, Pachuca, Atlas, Querétaro, pues Guadalajara, León, Monterrey y Chiapas, ellos son 11 equipos que se estarán buscando pues 5 puestos en la última jornada que se viene el próximo fin de semana. Interesantísima también la actividad en la Champions League porque se vienen los partidos de ida de las semifinales martes y miércoles. Así está la actividad también en la primera división del fútbol en guatemalteco, la jornada 16. Misco le ganó 1-0 a Guastatoya, Sacché también 1-0 a Jalapa, a Chuapa 1-0 a Zacapa, Carchá 1-1 ante Cobán y Zacachispas logra un triunfo muy importante de 1-0 ante el equipo de Antigua Guatemala. Guastatoya, primer lugar con 25 puntos, Sacché con 24, Antigua con 23, al igual que Carchá y Zacachispas con 22 está Chuapa, Atlético, Jalapa y Zacapa con 20, Cobán con 19
y Misco con 17 puntos. Esto en cuanto a la actividad que se dio en la primera división. Y en el grupo A, estos fueron los resultados. Varía le ganó 2-0 a Huehuetenco, La Gomera 2, Chantla 0, San Pedro le gana 1-0 a Petapa, El Puerto le gana 2-1 a La Nueva Concepción y Ayutla 2-0 al equipo de Aurora. Aurora comprometido en el descenso. Y bueno, fue la actividad que se dio el miércoles santo en cuanto a los partidos que se dieron en la primera división. Así queda el grupo A. La clasificación, La Gomera con 29 puntos, San Pedro con 27, Petapa con 26, Ayutla con 22, Huehuetenco con 21, al igual que Varías. El Puerto tiene 20 puntos, La Nueva con 20, Aurora con 19 y Chantla con 19 puntos. Y es que el tema del acumulado, don Alfredo, está complicado en cuanto a lo que se viene para las próximas dos jornadas que se vendrán en la actividad de la primera división. En el grupo B, Misco con 43, ya está salvado prácticamente, faltan dos jornadas por desarrollarse. Zacapa con 39, menos 12, Atlético Jalapa con 38 y menos 7, Achuapa tiene 34 y menos 23, y en el grupo A, Aurora, que tiene 35 puntos y menos 19 en su diferencia, La Nueva con 41, menos 16, ya Chantla casi... pues se podría decir que está salvado porque tiene 43 a falta de dos jornadas por desarrollarse. Y así es como entonces se vendrán las jornadas, las últimas dos en la primera división. Y no cabe duda, José, que hay preocupación por el equipo de Aurora, que es el que está de una forma directa en poder irse a la segunda división. Hay rumores, son rumores de que van a poder, que van a buscar que no haya descenso en primera, que no haya descenso en Liga Nacional por la trayectoria que tiene el equipo de Aurora. Me parece que no será una buena medida, pero habrá que esperar qué es lo que pueda pasar. Vamos a ir a la pausa y al volver compartimos mucha más información con todos ustedes. Tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise, enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente, la proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Yo solo quiero comprar mi boleta para ganar mi primer millón. Con Ban Rural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Compro una boleta en cualquier agencia, la lleno seguro, es una gran ciencia y espero el sorteo. ¡Seguro yo voy a ganar! Juega en el Mundial del Millón Ban Rural. Si aciertas con los equipos y el marcador de la final, podrás ganarte desde 25 mil hasta un millón de quetzales. Con Ban Rural yo seguro gano, porque ya sé quién será el campeón. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Para vivir con energía, salud y dinamismo, Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud.
Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes Lubricantes Cifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En Lubricantes Cifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Cifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente. Séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Vive la fiesta del mundial con todo el color y sabor de Brasil. La samba en ritmo de coxinha, quibe, risoles, pastel brasileiro y enroladinho. Espacio brasileiro. Refrescate con nutritivos y variados licuados con toque brasileño. Fresa, papaya, banano, manzana, granola. Todos con aguacate, combos de pollo y hamburguesas brasileñas. O un delicioso café cappuccino. Espacio brasileiro. Você no precisa resistir. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Xuco de Xela. Atienden eventos especiales. No dejes que tu tarjeta de crédito maneje tus finanzas. Controla tú tus gastos y sácale todo el provecho que una tarjeta de crédito bien administrada te puede dar. Sigue mi consejo y busca a un buen amigo que te ofrece tarjetas de crédito sin cobros escondidos ni sorpresas inesperadas. Banco Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Bien, y continuamos con más y vamos a revisar, don Alfredo, lo que ocurrió pues en plena semana mayor, la actividad del torneo clausura 2014, jornada número 20, y vamos a revisar rápidamente los partidos. Municipal le ganó 1-0 a Malacateco, 1679 aficionados se dieron cita a este partido, y la única anotación del encuentro a través de Marvin Ávila, 3 puntos vitales en sus aspiraciones por clasificar para el equipo de Municipal. Definitivamente tenía que ser de esa manera para el equipo de Municipal. Esta es la acción donde cierran el segundo poste Marvin Ávila para hacer ese gol que buscaba el equipo de Municipal y de esta manera sumar esos 3 puntos para colocarse en una mejor posición dentro de lo que es la tabla. Sí, definitivamente otro de los partidos fue el de Heredia frente a Coatepec en el estadio de Morales y Zaval, 259 aficionados. Y acá Coatepeque daba la sorpresa. Anotación de Edgar Méndez para el conjunto coatepecano, que muy temprano se ponía arriba en el marcador, pero también la reacción del conjunto de Heredia fue rápida y fundamental para el empate a través de Oscar Izaula, que tuvo triplete en el partido y con esto llega a 17 tantos, al igual que Carlos Camián. Y luego desde el punto penal, el mismo Izaula ponía ya el 2-1 a favor de Heredia.
ya le daba vuelta al marcador a través de este penal Oscar Izaula, que de nuevo se hacía presente para aportarle goles al equipo de Heredia. Vendría una tercera anotación en favor de Heredia y también tercera en lo que era Oscar Izaula para ese 3-1. Posteriormente aparecería David Espinosa para hacer esta definición y poner ya el marcador de 4-1. Ya era goleada prácticamente en este partido para el equipo de Heredia, que con 3 puntos se iba a quedar pues en las primeras posiciones del torneo nacional. Luego pues iba a jugar nuevamente como local, lo hizo el sábado de gloria recibiendo al equipo de la universidad, y ante este resultado el equipo de Coatepeque quedaba predispuesto para ganar su partido frente al equipo de Halcones este día domingo. De no ser así, con el empate, dadas las circunstancias y como se dieron los resultados tanto en la jornada 20 entre el Martes Santo, el Miércoles Santo y la jornada 21, pues el equipo de Coatepeque aún tiene vida, pero realmente pues está muy complicada la situación para el equipo de Coatepeque en salvar la categoría. En el estadio Armando Barías, buen ingreso para Iztapa, 290 aficionados al final, don Alfredo, porque viendo los números que tuvo, realmente pues al final es un buen ingreso, pero terminó perdiendo 3-0 con el equipo de Comunicaciones. Minor Ignacio López Campoyo, que anotaba. Esta es la jornada de Miércoles Santo. Luego pues Wilson Clemente Lalín para el equipo de Comunicaciones, que en el segundo tiempo pues solventó la situación y terminó goleando al equipo de Iztapa con la anotación de Adrián Apelanis. Muy importante para Comunicaciones también el mantener pues ese paso ahí dentro de los primeros 4 lugares, y es de esta manera como iba gestando esa victoria. Esta es la definición a través de Adrián Apelanis, muchos errores que cometió el equipo del Puerto de Iztapa. Hay que recordar que está totalmente descendido y era únicamente para cumplir el calendario en esta oportunidad. Mientras que en esta jornada número 20, Suchitepeque se enfrentaría al equipo de Mitlán. Le costó al equipo del Deportivo Suchitepeque es el poder abrir esa defensa que le planteó el equipo de Mitlán, donde trató de evitar que Suchitepeque consiguiera pues los espacios en la media cancha y que de esa manera no le causara mayor daño. No tuvo mayores oportunidades el equipo de Deportivo Suchitepeque para encarar este partido y poder lograr un triunfo para ellos, que era pues lo principal que se perseguía. Al final, un empate a 0. Y Suchi le ha causado en condición de local, no fue la excepción en este partido ante un equipo de Mictlán que con un punto de oro realmente pues lo deja con vida. Luego de la jornada, acá 880 aficionados se dieron cita, y es que al equipo de Suchitepeque le cuesta jugando como local. Es décimo en la tabla como local, pero es primero en la tabla general. Luego de estas 2 jornadas que se dieron, don Alfredo, en condición de visita, de 11 juegos, 3 victorias, 3 empates y 5 derrotas en condición de visitante. Y es que la última jornada pues para Suchi, ganarle al equipo de Comunicaciones 2-0, pues fue algo importante para estar dentro de las primeras posiciones. Vamos al estadio Marquesa de la Ensenada, y el Miércoles Santo jugaba Marquense enfrentando a Halcones, 958 aficionados. Joaquín Álvarez abría la cuenta, terminó goleando el equipo de Marquense sus aspiraciones por poder clasificar, pero ya se le complicó la situación, ya no tiene aspiraciones luego del partido del domingo frente a Malacate. Y se le dificultó en el primer tiempo porque el planteamiento de Halcones era tratar de conservar pues o sumar un punto, que era muy importante para ellos. No lo consiguieron en el segundo tiempo, ya se generaron más espacios, vinieron algunos inconvenientes en cuanto a marcaciones, y entonces el equipo de Deportivo Marquense empezó a aprovechar esos espacios. El primer gol de Joaquín Álvarez, luego vendría pues una anotación más a través de Kevin Mérida para ir aumentando ese marcador en el 2-0 y así pues ir consiguiendo esa victoria y darle alguna esperanza al equipo del Deportivo Marquense de quedarse con esos 3 puntos y posibilidades de tener pues la oportunidad de clasificar. Y es el colchón de Marquense, fue en el torneo Apertura, hizo un total de 37 puntos don Alfredo, y eso lo dejaron con tranquilidad. Hasta el momento lleva 23 a falta de una jornada y no le va a alcanzar para poder clasificar en este torneo y ser protagonista. Problemas económicos de los jugadores, llegó una nueva empresa pues a patrocinar con buena cantidad de plata, pero al final parece que no le llegó a los jugadores como se les había prometido, y derivó de ahí el problema para que este equipo de Marquense en las últimas jornadas haya tenido ese bajón. Y bueno, ahorita pues jugará la última jornada recibiendo a Mictlán, ya jugándose prácticamente nada, únicamente para solventar. Ya se habla de jugadores que van a otros equipos,
Johnny Brown no jugará, está suspendido, acumuló su cuarta. Y también el caso de José Gramajo, que no tendrá actividad en la última jornada con el equipo de los Leones. Sí, se complicó, y lo que usted mencionaba, el torneo anterior le sirvió de mucho en cuanto a la acumulación de puntos. Universidad que enfrentaba al equipo de Xelajú Mario Camposeco, esta es una jugada clara que tuvo el equipo universitario, pero que la solventaba bien José Mendoza en el mano a mano. Acá se pedía pues una falta por parte de los jugadores de la Universidad. Xela en el primer tiempo contó con oportunidades como esta de Luis Martínez, pero Carvajal terminó negándole esa oportunidad a Luis Martínez, y pues también llegaba el equipo de Xelajú Mario Camposeco, pero no se concretaba y el empate a cero prevalecía en este partido. Sí, fue así como se dio el encuentro, y se creía en un empate con la posibilidad de que el equipo de Xela trajera un punto de la cancha del Estadio Revolución, pero al final el fútbol pues se juega en los 90 minutos y lo que el árbitro dictamine al final, y no le alcanzó al equipo de Xelajú. La desconcentración en los últimos minutos, pese a que fue mejor en cuanto a la ofensiva, en el volumen de juego, en la tenencia de la pelota, fue el equipo de Xela que tuvo más el balón que el equipo de la Universidad. Sí, y es que eso le complicó al equipo universitario no encontrar esos espacios, y entonces dejaba pues los mismos atrás, y es esta oportunidad donde Luis Martínez se la abre todavía a Pedro Samayoa, luego pues ya el rechace vendría, se saca el disparo, pero no se concretaba y era así como se perdían las oportunidades. Y al final se la perdió 2-1 ya en el último minuto, y esto le tendrá que servir de experiencia a los jugadores, don Alfredo, porque ya en una fase directa a cómo se va a jugar el torneo, ya el equipo de Xela pues está clasificado, jugará el próximo miércoles frente al equipo de Iztapa, pero en una fase directa pues no se puede permitir ese tipo de desconcentraciones y de errores por parte de la defensa. Definitivamente, y son lo que termina pues marcando la diferencia, por ejemplo en esta jugada donde Milton Núñez hace este centro, y definitivamente Fernando Galo quería hacer una chilena ahí aprovechando el centro, pero le sale el pase hacia donde estaba Milton Núñez, que no perdonó y pues le da un frentazo potente hacia abajo, y ya no pudo hacer pues nada ahí el meta José Mendoza para que se pusiera el 1-0 en favor del equipo de la Universidad. Y esta fue una falta que al final no se terminó marcando, sí existía la falta ahí en cuanto a la jugada, pero pues el equipo de Xela seguía insistiendo, seguía llegando. Ulises Mendívil, que acababa de ingresar al partido, venía este centro por parte de Edgar Chinchilla, el toquecito por encima de la salida del portero para decretar el empate a 1. Sí, es que va a estar interesante el cierre del torneo, don Alfredo. Antes de esta jornada pues Xela quedaba ahí con 31 puntos, la Universidad pues con los puntos que tiene, que es total de 33, como líder del torneo, pero no se tomaba en cuenta pues la jornada del fin de semana. Y acá más acciones del partido, Carlos Camiani, que tuvo la oportunidad pero el travesaño le negó la anotación para el jugador mexicano, que junto a Oscar Isaola son los jugadores que más goles llevan en el torneo. Y al final la desconcentración que vino, la reposición de 4 minutos por parte del árbitro central, pues y al final pues el equipo de la Universidad supo rubricar esa situación. Antes se daba esta salvada ahí entre Julio Estacuy y el guardameta José Mendoza, pero al final pues el equipo de la Universidad pudo convertir la anotación en una jugada donde queda sobrada la defensa. Ya pues me imagino los jugadores pensando que el partido iba a terminar y que tenían un punto en la bolsa, y no es así. Al final el equipo de la Universidad logra ganar 2-1, y bueno, con eso tiene 33 puntos en el torneo nacional. Sí, muy importante para el cuadro universitario, que luchó hasta el último minuto. Esta es la jugada donde nuevamente Tyson Núñez se anticipa la acción de los defensas, y ahí es donde le da este cabezazo. Ya era difícil que le pudiera llegar José Mendoza, a pesar de que hace pues el esfuerzo para intentar que esa pelota no se fuera al fondo de la portería. Ganó el cuadro universitario, pero pues aún opciones para el equipo de Xela hay de poder sumar, estar en ese primer lugar. Todavía tiene 6 puntos en juego. Y depende de su propio resultado para poder ser primero en la tabla. Lo platicábamos en la edición anterior del Lunes Santo. Si tenía los 9 puntos, Xela haría 40. Pero ahora pues estos 3 puntos los perdió, no ganó un punto. Y tiene 6 en disputa, y teniendo 31 puntos llegaría a sumar un total de 37, y nadie lo alcanzaría directamente en la tabla general de posiciones. Revisamos esta jornada, vamos a un contacto comercial y al volver pues hablaremos de la jornada 21 y lo que se viene el próximo miércoles en Quetzaltenango, porque Xela jugará el partido de la jornada 21 el próximo miércoles a las 20:30 de la noche frente a Iztapa.
tienen en común millones de mujeres alrededor del mundo? Que ya probaron los grandes beneficios de la línea para el cuidado de la piel TimeWise. Y ahora están a un paso de alcanzar la perfección con la nueva línea de maquillajes líquidos TimeWise. Enriquecidos con vitamina E, minerales y una combinación de péptidos de colágeno. Protegen tu piel de los radicales en el medio ambiente. La proveen de elasticidad y ayudan a disminuir visiblemente las finas líneas, brindándote la apariencia joven, firme y radiante que deseas. Muchas veces los padres responsables nos preguntamos, ¿cómo será el futuro de nuestros hijos? ¿Nos va a alcanzar para pagar sus estudios? ¿Van a poder ir a la universidad? Una buena manera de estar más tranquilos es fomentar el hábito del ahorro. Empiece a ahorrar para el futuro de sus hijos y enséñeles que el que guarda siempre tiene. Siga mi consejo, ábrales una cuenta Mi Futuro de Banrural y haga crecer sus ahorros. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor de Vible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor de Vible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor de Vible te vigoriza todo el día. Para vivir con energía, salud y dinamismo, Gimnasio Sport Gym es pilates, taibo, baile, sauna, pesas, spinning, cardio, aeróbicos. Gimnasio Sport Gym, equipado con tecnología moderna que controla y almacena datos del desarrollo corporal. Gimnasio Sport Gym es lo mejor para tu salud. Usar el aceite no adecuado para su motor a futuro le generará costosas reparaciones. Póngale lo más fino a su motor visitando de una a dos veces por mes lubricantes Sifuentes, el supermercado completo de lubricantes, aceites para motores livianos, pesados y motocicletas. En lubricantes Sifuentes, el equipo humano le da asesoría gratuita para su motor, caja automática o mecánica. Lubricantes Sifuentes, pioneros en venta y distribución para el sur occidente, séptima calle 465, zona 2, Quetzaltenango, Plaza San José. Vive la fiesta de mundial con todo el color y sabor de Brasil. La samba en ritmo de coxinha, quibe, risoles, pastel brasileiro y enroladinho. Espacio brasileiro. Refrescate con nutritivos y variados licuados con toque brasileño. Fresa, papaya, banano, manzana, granola. Todos con aguacate, combos de pollo y hamburguesas brasileñas. O un delicioso café cappuccino. Espacio brasileiro. Você no precisa resistir. Fundación Juan Fernando López Fuentes da apoyo a varias comunidades del país. Está enfocada a mejorar las condiciones de vida con equidad, con programas orientados a educación, salud, medio ambiente, infraestructura, cultura, deporte y ayuda humanitaria. Sea parte de la fundación y aporte para quienes lo necesitan y mejoren su forma de vida. Teléfono 7763-1901 y 5711-5202. En 14 Avenida y Avenida Jesús Castillo, el original Xuco de Xela. Atienden eventos especiales. Yo trabajo por mi familia y por el futuro de mis hijos. Yo amo mi trabajo y sueño con un negocio propio. Yo trabajo y sirvo a mi comunidad y sueño con mi propia clínica. Crédito Amigo Trabajador de Banrural apoya a los trabajadores del gobierno, municipalidades o empresas privadas para que obtengan créditos con la mejor tasa de interés y puedan hacer realidad sus sueños. Porque cuando alguien cree en ti, nada es imposible. Crédito Amigo Trabajador de Banrural. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer.
Bien, y continuamos con más. Revisemos la jornada 21. Y bueno, luego de ese descanso, don Alfredo, cayó bastante bien el descanso para cargar baterías y estar nuevamente con todos los amigos televidentes. Hablemos de la jornada 21, la penúltima del torneo Clausura 2014. 5 partidos se desarrollaron. Mictlán le ganó 1-0 a Municipal. 1,471 aficionados se dieron cita a este partido. Y muy temprano, apenas 3 minutos del partido, Guillermo Álvarez con la única anotación del encuentro. Un equipo de Municipal que no encuentra el camino, don Alfredo. No hay jugadores que tengan esa responsabilidad directamente y al final pues pierden puntos en este partido. Y qué victoria para el equipo de Mictlán, porque lo deja a 2 puntos del equipo de Coatepeque. Siempre que Municipal juegue de visitante vamos a ver el mismo parado, un 4-5-1 y tratando de esperar, de aguantar y de contragolpear, pero en varios partidos de visitante no le ha funcionado al equipo de Municipal. La victoria que yo recuerdo fue el 2-1 ante el Deportivo Coatepeque allá en el Israel Barrios. No sé si tiene otra victoria más de visitante, pero no recuerdo, porque siempre es la forma en que va a parar, es la única, ¿verdad?, que tiene el equipo de Municipal, lo que muestra de que es el estilo que se maneja por parte del técnico Aníbal Ruiz, que pues intenta llegar aprovechando que se cometa un error en salida y ellos esperar, aguantar. Lo hicieron con el equipo de Mictlán, lo sorprendió al minuto 3 ese cabezazo y de ahí no tuvo una jugada clara el equipo de Municipal. Una sola victoria para el equipo de Municipal en condición de visita en el torneo, 6 empates y 4 derrotas, y el equipo de Mictlán le saca los 6 puntos en este torneo. Le fue a ganar al estadio el Trébol y ahora pues lo hace en condición de local el equipo de Mictlán, dejando a este conjunto de Municipal pues gol de Diego Palma en el estadio del Trébol. Muy mal al equipo de Municipal, séptimo en la tabla con un total de 30 puntos, a expensas de lo que pase el próximo fin de semana. En el último partido reciben al equipo de Comunicaciones y a ver en qué deriva pues la clasificación de Municipal, que espera, bueno, clasificar y ser otro equipo ya en la fase final del torneo nacional. Definitivamente, partido Comunicaciones ante el Deportivo Suchitepéquez. Comunicaciones trató de buscar cómo hacerle daño a este Deportivo Suchitepéquez, pero se encontró con un cuadro venado bien parado, bien aplicado, bastante ordenado, y la exposición del grupo de jugadores fue bastante importante. Y no cabe duda que ha sido fundamental también Shane Orio en la portería para el equipo del Deportivo Suchitepéquez, y de esta manera evitar que le hicieran daño, sobre todo en ese primer tiempo, que a pesar de que Comunicaciones tuvo posesión de pelota y trató de imponer condiciones, no encontró los espacios, y Suchi pues logra al final una muy buena victoria sorprendiéndolo con el espacio abierto. Y no hay que dejarle espacio a Kevin Santamaría, porque ya vimos 3 anotaciones de igual manera a Xelajú, a Marquense, y ahora le tocó al equipo de Comunicaciones. Y lo irónico de Comunicaciones, bueno, jugando en el estadio La Pedrera, el mejor ingreso fue frente a Municipal en la última jornada de la primera vuelta, 9,908 aficionados. Y qué casualidad que ahora pues sale de La Pedrera, pierde, había perdido en el torneo anterior, se recuerda, en el partido que se disputó en el estadio Pensativo, precisamente con el equipo de Xela. 2-1. Y no le va bien al equipo de Comunicaciones en lo deportivo. En lo económico, tal vez sí, porque al final 3,046 aficionados, cosa que no se veía durante el torneo, aparte de lo que mencionamos del clásico, que la afición lo llegara a apoyar al equipo de Comunicaciones, y terminó perdiendo el partido. Y bueno, lo que ha hecho Walter Claverí es mantener el orden táctico. Es un técnico que trabaja mucho en lo táctico y enfatiza mucho eso en sus jugadores. Y posesión de pelota, a él le gusta la jugada bien elaborada, que se administre bien en la pelota. De hecho, han tenido 2 pérdidas, uno contra la Universidad, que salieron y perdieron la pelota en salida, me recuerdo, en el Estadio Revolución. Pero él no cambia su estilo, me parece un estilo bastante, bastante apropiado. Carlos Davio aprovechaba pues ese centro para poner el 1-0 y de esta manera se ponía a ganar el cuadro venado. Y desquitó el equipo de Suchitepéquez la derrota que tenía en casa, la única que sumó jugando como local antes de la última jornada, por cierto, en el torneo, porque Comunicaciones en la primera vuelta lo había derrotado 2-1, y ahora pues cobró factura el equipo de Suchitepéquez ganando, tuvo más aproximación el equipo de Comunicaciones, pero no supo solventar las jugadas que tuvo y terminó ganando 2-0 en un contragolpe bien elaborado, donde se pierde la pelota en salida por parte del equipo de Comunicaciones. Acá la asistencia de Pablo Junior Barros hacia la soledad que tenía ahí por la banda de la derecha el salvadoreño Kevin Santamaría, y al final una estupenda definición
Y siquiera así los delanteros tuvieran esa frialdad para poder definir, don Alfredo, porque muchos han tenido oportunidad en el mano a mano con el guardameta. Lo hemos visto acá en partidos en el torneo, pero no tienen esa frialdad para poder definir con esa técnica exquisita del salvadoreño. Es que antes de hacer esto levantó la vista para ver la posición del portero, cómo venía, si venía por abajo, lo iba a aguantar, le iba a achicar un poco hincado para evitar que encontrara el espacio. Se la tocó por encima para ese 2-0. Bien merecido, bien trabajado el triunfo por parte del cuadro venado. Y Heredia, que enfrentaba a la Universidad, pues también se jugaban cosas importantes. Vendría esta jugada donde toman mal parada la saga del equipo de Heredia y vean lo que sucedió a través de Milton Núñez con 42 años. Ustedes vieron el pique que pegó, el recorte que hace, ve el espacio, saca el disparo y era el 1-0 en favor del cuadro universitario. Y en las últimas dos jornadas, Tyson Núñez, tres anotaciones. Dos que le hace a Shela, una al equipo de Heredia que lo ponía a temblar ahí en su propia casa. ¿Por qué? Porque tan irregular ha sido el torneo, don Alfredo, y de los 33 puntos, imagínese, de los 33 puntos del equipo de Heredia, que es primero en la tabla en estos momentos por diferencia de goles, 31 puntos ha sumado en el estadio de Morales y Zaval y únicamente dos en condición de visitante, y es el líder del torneo. Estamos hablando de dos empates. Le alcanza para ser líder del torneo, pero dándonos cuenta de la irregularidad que se ha dado en este torneo nacional. Es irregular el torneo nacional, son irregulares los equipos, y no se diga el caso de Comunicaciones Municipal, que ya a estas alturas del torneo pues tienen una ventaja pues bastante amplia en relación a los equipos que pues van a disputar la fase final del torneo. Y el torneo está para cualquiera, dicen muchos, pero yo diría que no. Va a ser para el equipo que haga mejor las cosas en la fase final, que tenga argumentos, que aproveche la condición, ya sea de local, si le toca primero jugar, o de visita, porque no hay ventajas en el fútbol ahora, don Alfredo. Podemos darnos cuenta que si se toma la ventaja en el primer partido que cierre de local, se le puede complicar la situación. Recordemos a este equipo de Xelajú, Mario Camposeco, que clasificó, visitó al equipo de Malacateco, y Malacateco lo terminó goleando 5-0, y ya en el partido de vuelta pues quiso Xela responder y reaccionar, pero no le alcanzó el tiempo y terminó ganando 4-0 y la serie 5-4. Sí, esa es la desventaja. No cabe duda que se tiene que aprovechar, como lo hace el equipo de Heredia como local. Ahí está la anotación de Milton Palacios, el hondureño. Vean, ahí se pierde la pelota, es un error que se comete por parte del cuadro universitario, y bueno, pues se da esa anotación del 2-1 en favor del equipo de Heredia, y de esta manera, pues consolidarse en esa primera posición. Pero imagínense ustedes, de visita la realidad, de visita no le va bien a este equipo de Heredia, y entonces como local aprovecha para hacer bastante diferencia. Incluso las goleadas que ha logrado como local pues le ayudan en cuanto al goleo. Y cuando falta una sola jornada, tres equipos son los que no han sumado con victoria en el torneo. No ha ganado ni Marquense, ni Heredia, ni Malacateco en condición de visitante en este torneo nacional. El equipo que más empate suma como visitante es Municipal, luego le sigue Marquense. Y bueno, en este partido el equipo de Marquense visitaba al equipo de Malacateco y al final... Y el que más ha ganado de visita es Deportivo Suchitepéquez. Sí. 12 puntos, 3 sí. ganados y 3 empatados. Sí, es primero en la tabla como visitante, 3 victorias, 3 empates, y esto lo hace tener 12 puntos en la tabla general de posiciones. Y la única anotación en este partido fue al final para Roberto El Tico Poras, que vuelve a hacer una anotación similar a las que tenía en el torneo y las que ha hecho directamente, porque acá lo dejan en la entradita del área, vean, con la sutileza para definir y poner ahí la pelota dentro de la portería defendida por el guardameta del equipo de Marquense para la victoria, que pues le da respiro al equipo de Malacateco, que en el acumulado pues estaba complicada la situación, y ya con los puntos que tiene, un total de 53, y tienen su diferencial menos 12, me parece que se puede salvar el equipo de Malacateco a falta de una jornada. Fíjese que esta anotación de Roberto Porras ahora no le pega con el empeine, lo hace con la parte interna del pie izquierdo, pero le da una velocidad y una dirección tremenda en el pase. Vean, ahí está la jugada una vez más, cómo va acompañando, ahí está, sí, y las anteriores sí las ha hecho con el empeine, donde le ha pegado fortísimo y ha dejado sin ninguna posibilidad a los porteros. También en este gol fue de esa manera, lo que significó 3 puntos muy valiosos para el equipo de Deportivo Malacateco, que intenta salvarse de lo que es el descenso a primera división. Sí, visita al equipo de Halcones el próximo domingo, y la complicación para Halcones realmente al final
Pues a ver si le alcanza para poder clasificar, don Alfredo, porque Halcones, con la situación que tiene en cuanto a este torneo, pues un total de en puntos en cuanto a lo que se ha dado precisamente. 26 puntos que no le pueden alcanzar para poder. Tiene estar que ganar. Tiene que ganar y esperar que no gane el equipo de Mictlán, porque Mictlán tiene 28. Y si gana Mictlán haría 31, si empata hace 29. Pero la diferencia de goles es de menos 7 de Mictlán en el torneo y de menos 3 en Halcones. Lo que le sirve a Halcones es ganar y que Mictlán no sume para poder pues estar clasificado. Y se le complicó al final la situación a este conjunto de Halcones. Acá estamos ya viendo imágenes del partido. Y si gana Mictlán, gana Halcones, bueno, clasificaría al equipo de Mictlán definitivamente. Pero si Municipal no gana, caería a la octava posición porque se quedaría con 30 puntos. Sí. Con 30 puntos ya está clasificado, de hecho, el equipo está municipal. Está clasificado, pero ya no se movería de ahí. Sí, estaría con octavo. 30 y sería octavo. Sí, se podría dar un clásico nuevamente. Si Comunicaciones gana y se da una combinación donde no gane la U, no gane Heredia, no gane Xelajú, no gane Suchi. Sí, porque recordar de que el formato ha cambiado, don Alfredo, clasifican 8, ya no hay aquello de que el primer y segundo lugar tengan la opción de jugar fase de semifinal directa, sino que no. Ahora pues va a ser pues cambió el formato, el primer lugar va a enfrentar al octavo lugar, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto. Y ahí en serie directa, pues los equipos que ganen siguen con vida en el torneo. El que quede en primer lugar, la satisfacción de haber sido el líder, de quedar en ese primer lugar, pero lo único que le beneficia es que jugaría el partido de vuelta en cada serie que estuviera participando, siempre y cuando no lo eliminen en la primera serie. Sí, interesante. Y acá estamos viendo las imágenes del partido entre Coatepeque y el conjunto de Halcones. Un total de 3,067 aficionados y una sola anotación, pero Byron Ramos, que fue la figura en el partido, don Alfredo, pues porque de no ser por Byron Ramos, Coatepeque hubiera fácil, hubiera ganado unos 5-0 en el partido. Sí, 5 llegadas claras del equipo de Peque, más 2 balones que toparon en los postes, una en la portería norte en el primer tiempo y la otra en la portería sur ya en lo que fue el segundo. Este es el otro balonazo que les decía, que pegó ahí en el poste, pero sí, Byron Ramos llegó en una tarde inspirada y evitó que se dieran las anotaciones. Claro, en el gol de Agustín Herrera ya era imposible que él pudiera quitar ese disparo. Respiración artificial para Coatepeque, porque me parece que el domingo le quitan esa respiración artificial y se va directo a la primera división, don Alfredo, a pesar de que con la victoria y está clasificado a la fase final del torneo. Y mucha gente el día domingo que estuvimos ahí en el estadio, usted lo hizo también, don Alfredo, mucha gente se preocupó más por pensar en el descenso y no sabían de que ya el equipo de Coatepeque pues está clasificado a jugar la fase final y se va a dar lo que se dio hace mucho tiempo, hace muchos años en torneos cortos, el equipo de Azucareros de Santa Lucía, Cochumalguapa, que ya estaba descendido. Que lo dirigía Juan Verón, el argentino. Ya estaba descendido y jugó la fase final del torneo, al final fue subcampeón del fútbol guatemalteco. Sí, es muy importante y Deportivo Coatepeque tiene que, si quiere salvarse, tiene que ir a buscar ganarle a la Universidad y que no gane el equipo de Mictlán. ¿Por qué? Porque al empatar en puntos, la diferencia de goles es favorable para el equipo de Deportivo Coatepeque y entonces ahí estaría pues marcando su permanencia, pero se ve bastante, bastante difícil que el equipo de la Universidad pueda caer en su estadio. Claro que no es imposible, pero lo que se juega el cuadro universitario también la hay posición que tomar en cuenta, porque en la historia le caería re bien decir que la U terminó como líder del torneo. Sí, y acá pues esta no es la tabla general de posiciones en cuanto a lo que se ha dado del torneo. Ahí tenemos una complicación, vamos a tener la próxima jornada, si viene después. Pero sí les voy a dar las posiciones en cuanto al torneo. Heredia con 33 puntos es primer lugar, Universidad con 33, Comunicaciones con 33, Suchi con 33, Xela con 31, Coatepeque con 31, el equipo de Municipal con 30, son ya los clasificados, ya no les quitan la clasificación. Y por clasificar y buscar algo todavía en esta última jornada, Mictlán, Halcones, incluso el equipo de Malacateco con 28 puntos todavía puede clasificar, don Alfredo, pero está muy remota la posibilidad. Habría que ver la diferencia de goles. Menos 8 tiene el equipo y el equipo de Malacateco. Menos 8 tiene Malacateco y menos 7 el equipo de Mictlán. Tendría que perder el equipo de Mictlán, ganarle el equipo de Malacateco, que sería directa con Halcones. Y Halcones quiere clasificar también. Va a ser complicado realmente lo que se venga en esta jornada. Suspendidos para la próxima jornada, Byron Ramos de Halcones,
De Heredia hay dos jugadores, Eddie Ortiz y Miguel Lavie. De Iztapa, Eduardo Soto y Byron Ibarra. De Marquense, José Gramajo y Johnny Brown no tendrán actividad. Estarán suspendidos. Mictlán tiene dos bajas, José Gracias y Edgar Coto. Y Xela, que juega el próximo miércoles, también con dos bajas, Chinchilla y José Mendoza. Iztapa pues no contará con Eduardo Soto y Byron Ibarra para lo que es el partido del próximo miércoles. ¿Y cómo se juega la última jornada? Lo compartimos a continuación. Partidos a las 11 de la mañana en forma simultánea. Se van a dar todos los encuentros para la última jornada de ese torneo nacional. Pero mejor vamos directamente a escuchar a los protagonistas de lo que... del equipo de Xela, don Alfredo, porque este día lunes retomó el trabajo y a continuación los tenemos para ustedes. Segmento es presentado por Sucrol Vigor Bebible. Te vigoriza todo el día. Sí, gracias a Dios tuvimos un breve descanso y contento por eso, aprovechando a la familia sin duda. Y sobre todo eso, a recargar pilas, porque sabemos de que ya se viene lo mejor del torneo, que es el cierre y la fase final. Hay que buscar ganar contra el Puerto de Iztapa. Ganando le da ese primer lugar al equipo de Xelajú Mario Camposeco. ¿Es así como han platicado ustedes? Sí, se maneja de esa manera, sabiendo de que los resultados se nos dieron. Y ahora hay que ganar el día miércoles para estar ahí arriba. Sabiendo de que va a ser complicado, pero el material humano está y pues ha comprobado que se pueden hacer bien las cosas. El ritmo de juego es bastante esencial, el volumen de igual manera, Néstor. ¿Pero llega en lo mejor en cuanto a rendimiento el equipo de Xela a esta fase final? Sí, se demostró en esta fase, ya en la segunda vuelta, que el grupo levantó nivel, sobre todo que ha sido contundente en casa. Por ahí, fuera de casa, nos ha costado poquito, pero hemos demostrado que se puede. Ahora hay que aprovechar el momento para cerrar de la mejor manera. Y aparte de todo esto que hemos platicado, Néstor, pues las lesiones lo han alejado, usted ha tenido mucha continuidad, ¿contento por eso? Sin duda alguna, creo que era una meta que me había propuesto desde que regresé a Xela, sin lesiones, incluso sin suspensiones, y eso es importante para mí, para poder ayudar no solo al grupo, sino que en lo normal crecer como persona. Ay, sí, perdón, que crecer como persona, valga la redundancia. Pues gracias a Dios, verdad, me siento bien. Como siempre lo he dicho, nunca he bajado los brazos, he estado trabajando siempre al 100 porque sé que la oportunidad iba a llegar y gracias a Dios me vuelve a abrir las puertas y estoy bien para encarar este encuentro y esperando en Dios sacar los tres puntos. ¿Cómo espera que se plantee ese partido por parte del Puerto de Iztapa? No, pues va a ser un partido muy duro, ¿verdad? Iztapa ha demostrado que es un gran rival, a pesar de que lamentablemente está descendido. Se ha parado bien en los últimos partidos, se ha complicado bastante y nosotros tenemos que trabajar para eso, para poder entrar para la portería de ellos y poder así sacar el resultado para esta afición. El trabajo que a usted le corresponde hacer no solo es atajar, sino que también guiar a sus compañeros, sobre todo cuando están de espaldas a la jugada y que usted tiene de frente ese panorama. Sí, exacto, me lo ha venido diciendo el profe, ¿verdad? Que no deje de hablar como estaba en los entrenos. Que esté siempre ubicando a mis defensas, que yo siempre esté bien parado, atento a cualquier jugada, y ahí sí que ese es nuestro trabajo, ¿verdad? No solo, como usted decía, no solo atajar, sino que para eso estamos también trabajando con profe Pati para que nos dé ese tip para poderles hablar a ellos y poderlos manejar de una mejor manera. Ganándole al Puerto de Iztapa, se instalan en el primer lugar y eso es muy beneficioso y da mucha confianza. ¿Es así lo que ustedes pretenden en ese partido? Sí, sí, es lo principal, ¿verdad? El objetivo es sacar los tres puntos para estar siempre ahí arriba. Es un cuadro como el Xelajú, eso es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Estar siempre arriba y primeramente Dios, así va a ser, y para eso estamos trabajando y por eso estamos trabajando con esa exigencia en estos entrenos para consolidarnos ahí en el liderato. Hay que prepararse para la carrera de la vida. Para avanzar necesitas estar concentrado y lleno de vigor. El nuevo Sucrol Vigor Bebible te ayuda a rendir en todo momento. En el trabajo, en el deporte y en todas las adversidades diarias. Sucrol Vigor Bebible con ginseng y 3000 miligramos de arginina. Mejora la concentración y aumenta el vigor del hombre activo. Para que viva con intensidad, decisión y pasión. Nuevo Sucrol Vigor Bebible te vigoriza todo el día. Este segmento fue presentado por Sucrol Vigor Bebible. Te vigoriza todo el día. Bien, y revisando por acá, don Alfredo, nos estamos viendo. Bueno, Comunicaciones Municipal, Suchitepéquez, Universidad Coatepeque y Malacateco, en cuanto a suspendidos que hayan acumulado, no tendrán en la última jornada. Sí lo tendrá Halcones con Byron Ramos, el equipo de Heredia, Eddie Ortiz y Miguel Avie, que no tendrán actividad. Marquense dos suspendidos, José Gramajo y Johnny Brown.
Mictlán, José Gracias y Edgar Coto son los jugadores suspendidos para la última jornada. Y para la jornada que tiene que culminar este miércoles, partido de Iztapa que visita al equipo de Xela, Iztapa tendrá dos bajas: Eduardo Soto y Byron Ibarra, y del lado de Xela, Edgar Chinchilla y José Mendoza. Son los jugadores suspendidos para este próximo miércoles. Bueno, ahí está la información. Y por cierto, recordando el partido de la primera vuelta, 1-1, allá en el estadio Armando Varilla, se puso a ganar Xelajú con gol de Freddy Taylor de cabeza. Y el empate fue a través de un penal que se terminó marcando Abner Trigueros. Abner Trigueros, que se ha convertido en el goleador del equipo del Puerto de Iztapa. Que tendrá una tarea, bueno, cumplir calendario, pero son jugadores que están mostrándose para ser tomados en cuenta por parte de los equipos para el próximo torneo, porque ahí está descendido. El caso de Juliano Rangel, que tiene 7 tarjetas, está al filo de la navaja, tendrá que sacar la María o buscar la María el próximo miércoles para limpiar y antes entrar de la fase, a la fase final ya con completo el equipo de Xelajú, Mario Campos. Así que interesante, 8:30 de la noche el próximo miércoles el partido de Xela frente al equipo de Iztapa. La invitación para que asistan y apoyen con todo el equipo de Xelajú, Mario Camposeco, en ese partido reprogramado para este miércoles 23. Bueno, pues ahí está la oportunidad de ir y apoyar de nuevo al cuadro super. Y lo que platicábamos, la opción de Xela de poder ser primero en la fase final, bueno, en la etapa de clasificación, y quedarán ellos, en los jugadores, ganar la Iztapa y luego pues buscar pues frente a Suchitepec, que es un partido interesante el próximo domingo a las 11 de la mañana, lo que es la última jornada del torneo nacional. Por cierto, la categoría sub-20 está ya instalada en cuartos de final, le toca jugar contra Aguacateco de tercera división. Bien, nos vamos, volvemos el próximo viernes con más a través del Ente Deportivo.